soy de las que cree que tú no puedes compartir lo que tú no vives. So, en base a lo que yo viví, el Espíritu ministraba y yo empecé a obedecer en escritura y poco a poco compartía hasta que Dios ha hecho lo que ha hecho. Lindo. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Papá. Bueno, Corillo, ¿qué es la que hay? Bienvenido una vez más a este canal. Nos place que estés aquí, que hayas escogido este video. Queremos que sea de mucha edificación para tu vida. Como siempre decimos, la idea es crecer juntos. Tú nos haces crecer, nosotros te hacemos crecer a ti, ¿verdad? Que aquí puedas encontrar respuestas, puedas encontrar en la misma boca de Dios hablar a tu vida, porque esa es la intención. Hoy tenemos un ser increíble que nos acompaña. Una persona sumamente humilde, increíble, accesible porque se da a la gente, cantante, pero sobre todo queda evidenciado que es una gran adoradora. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Grace Rodríguez. ¡Eva! ¿Cómo dice Puerto Rico? Grace, ¿cómo estás? Estoy bien. Nerviosita, pero estamos ready. Gracias por la oportunidad. Esto para mí es una bendición, realmente. Qué bueno, gracias a ti por aceptar, ¿verdad? Y por estar con nosotros. Vamos a romper el hielo, vamos a así sentirnos en conversación, más que entrevista, quiero que nos sintamos bien pana. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida? Que estás experimentando tanto, que te estamos viendo crecer, ¿cómo te sientes? Yo creo que una de las palabras que me puede describir ahora mismo es transición. Estoy experimentando mucha transición en mi vida. Hay dos, transición y plenitud, pero estoy sintiéndome bien plena en cada temporada. Estoy aprendiendo mucho a descansar en Dios y en que en cada temporada, aún con sus retos y con sus momentos buenos, Dios está. So, en verdad, estoy súper bien. Qué bueno, qué bueno. Sí. Salió algo de transición por ahí también. Sí, estamos, lo escuchaba, estamos contentos con lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Porque vemos, nos gozamos contigo. Vamos a hablar un poquito porque antes de hablarle todo lo que haces, etcétera, quiero conocer quién eres porque vamos que yo no te conozco. No. So, has contado tu historia en par de ocasiones, ¿verdad? Pero quiero conocer un poquito más de ti. Así que háblame de tu niñez, de tu adolescencia, háblame de ese momento de crecimiento, ¿verdad? Y lo que forma ciertas cosas en lo que es Grace hoy. Yes. Ok. Vengo de una familia rota de principio. Cuando yo cumplí un año, mis papás se divorciaron y mis padres le servían al Señor, pero el divorcio los sacó de los caminos del Evangelio. Así que mi niñez fue un poco complicada por el hecho de que quien me llevaba a la iglesia era mi abuela paterna. Okay. Y entonces yo estaba en esta típica vida en donde unos fines de semana yo estaba en la iglesia adorando a Dios, cantando, recibiendo palabra, pero en la semana en mi casa con mi mamá eran otras cosas las que se vivían porque mi mamá se había apartado. Entonces así fue mi niñez, un poco ambivalente, recibiendo la semilla de Dios en la iglesia por parte de mi abuela, pero experimentando otras cosas que desbalanceaban mis emociones aún de niña. El divorcio rompe, es un proceso duro que no a todo el mundo le choca, pero hay gente que sí, y en mi caso así fue, me chocó bastante. Eso así fue mi niñez, un poco ambivalente. Yo seguía a Dios porque mi abuela me lo imponía, pero en mi transición de niñez y adolescencia nunca tuve ese encuentro ahí firme hasta mis 15 años. Ahí es que yo te puedo decir que yo entendí, diantre, o sea, Dios es real. Y tengo muchos recuerdos bien lindos de mi niñez, pero también unos bien duros. Y de eso se trata la vida, ¿no? Yes. Ese es el rol que tuvo abuelita. Uf. Abuelita está con vida. Sí. Cuéntame, ¿qué papel trascendente hizo abuelita en tu vida? No, le debo muchísimas cosas a ella, realmente. Ella me instruía, me decía, Grace, si vas a cantar, hazlo bien. Y antes se cantaba con pista, vamos a hablar claro. Y si yo me equivocaba, ella paraba y me decía, no, Grace, vamos a hacerlo bien, es para el Señor. Y íbamos a muchos lugares, en la coral de niños.
Me crié en la MI. Mi pastor, el pastor de mi niñez fue el pastor Pedro Torres. So, vengo desde esa formación. So, siempre estaba cantando, envuelta en un montón de cosas. Pero abuela siempre me enseñó que no era simplemente hacer algo por hacerlo, sino que por cuanto era para el Señor, había que hacerlo bien. So, le debo, la semilla del evangelio fue full mi abuela. Qué lindo, qué lindo. Yeah. Las abuelas son... Nada, es otra cosa. Ay, un beso para las abuelas. Sí. Sí, sí. Esas abuelas increíbles. ¿A qué edad he escuchado esto? Un poquito ya antes de entrar en momentos decisivos y detonantes de nuestra vida. Escuchaba en uno, en solamente he escuchado un podcast en, de los que he estado entrevistada y hablaba sobre que no es, o sea, no es de ahora que estás escribiendo. Hace rato que escribías en tu secreto. Sí. Cuéntame un poco de eso. Pues mira, se lo debo a una maestra. Ella no era cristiana. Al sol de hoy no lo es. Pero ella dijo, yo veo algo grande en ti. Y ella me hizo un reto. Me dijo, en el trabajo final todo el mundo me va a entregar una maqueta, pero tú me vas a escribir una canción. Yo estaba en grado 10. Y yo, ¿qué es una canción? Que yo no sé. O sea, tengo la voz, pero nunca me, jamás me visualicé en esa postura de escribir. Y por ese reto, yo me enamoré de la escritura. Eso se lo debo a una maestra. Y tengo muchas canciones escritas, mucho antes de todo lo que ha surgido ahora. Pero se lo debo a una maestra que me retó. Y me hace falta gente que te rete, que te impulse a salir de lo que uno acostumbradamente... De tu zona de confort. Yes, exactamente. So. Sí, hace falta. Sí. Y esos retos son los que... Esos son detonantes también en nuestra vida. Totalmente. Que no, ni tan siquiera es de lo que pasamos nosotros, sino de otras personas que influyen en lo que es nosotros. Nosotros como personas, como seres humanos, nuestra vida se forma de altas, bajas, de momentos quebrantadores, momentos bonitos, altas, bajas, de todos esos momentos que nos forman. Pero yo siempre digo que hay momentos detonantes. Yes. Que hay muchos en nuestra vida, que hay muchos en mi vida, en la vida de Claritza, que tal vez no los maneje de la mejor manera. Y terminé en el suelo. Yeah. Pero otros que dije, no, para el suelo no voy. De ahí este detonante tengo que sacar la mejor versión de mí. Háblame de esos detonantes. Háblame, cuéntame un poco de cómo Grace ha tenido momentos en los que dice, no me voy a quedar aquí. Tengo que sacarle algo a esto. Han habido muchos realmente. Yo soy fiel creyente de que uno no llega a ningún lugar sin una trayectoria que deja marca en el corazón y en todas las áreas de nuestra vida. Pero hay dos, uno bueno y uno malo. Dale, ¿le damos ahí? Me gusta, okay. Sí. Yo creo, voy a empezar por el fuerte, de manera dolorosa, hablando. El momento en donde yo tuve que cambiarme de iglesia, ese momento a mí me... Dios llama a mi mamá al pastorear, y yo estaba en una iglesia ubicada, y Dios comenzó a hablar, cuando Dios te hostiga, bajo ese tema, hashtag, hey, cuando Dios te hostiga. Donde quiera que me metía, Dios me hablaba de que había un cambio que yo necesitaba dar, habían decisiones. Entonces, yo creo que uno de esos detonantes fue cuando Dios te pide algo que tu corazón no quiere dejar. Y yo estaba bien cómoda en el lugar donde yo estaba. Yo me sentía súper bien, yo cantaba, yo estaba fluyendo, pero Dios me estaba llevando otras cosas. Entonces, lo duro de esta situación, ya mi mamá había comenzado a pastorear y yo ignoré eso. Me quedé un tiempito más en la iglesia donde yo estaba porque no, mi mamá no fue a pastorear una iglesia ya realizada. Fue a empezar en las marquesinas de mi casa. Entonces yo dije, no me hace sentido, Dios, que ya yo estoy bajo una formación en la cual yo estoy fluyendo y tú me estás diciendo que me vaya a empezar de cero. Y eso comenzó a generar muchas dudas en mí. Ya yo había empezado a ministrar. Desde mis 15 años yo voy a iglesia a adorar y a predicar. Entonces yo dije, yéndome a la marquesina de una casa, aquí no va a fluir nada humanamente, porque es que somos humanos, vamos a hablar claro. Somos humanos y no podemos hacernos los más espirituales. Hay días donde la fe sentimos que no mueve montaña, pero esa fe nos mantiene de pie. Y esa fe
me tambaleó muchas veces. Yo no le veía el sentido de que a la marquesina de mi casa, con mis hermanos. ¿Cómo? No me hace sentido, pero tomé la decisión, dejé todo en paz en la iglesia en donde yo estaba, donde quiera que voy, lo digo, me formaron. Yo debo mucho, crecí, pero hay transiciones que son necesarias en nuestra vida. Uh-huh. Y hay decisiones que, aunque duelen al corazón, estabilizan el alma. Y esa fue una de ellas. Uh-huh. Cuando yo me moví, comencé a ayudar a mi mamá en lo que es el pastorado desde cero, que no es lo mismo ubicarte en un lugar donde ya está todo ready. Comenzaron las llamadas, increíblemente, y todo empezó a fluir de la manera en la cual yo no la puedo explicar al sol de hoy. Yo no sé cómo yo estoy aquí. Uh-huh. Pero fue por eso, porque respondí a Dios aunque no quería. Wow. Una buena... cuando me hicieron líder de confra en las AI. Yo no sabía nada, yo estaba nerviosa, yo no sé hacer esto, cómo lo manejo, pero esa posición que me dieron y esa oportunidad empezó a poner en mi corazón una clase de pasión, nivel que yo no almorzaba, porque yo decía, yo tengo que ir para allí a escuchar a esta muchacha que está en depresión, yo tengo que ir para allá a abrazar a esta otra que la veo media... tambaleando. Entonces, esa decisión de que ahora tú eres líder de confra y es importante que nos desarrollemos fuera de un altar. Come on. Yo siento a Dios aquí. Sí. Es importante que aprendamos a desarrollarnos fuera de un altar donde realmente está la necesidad. Yes. Cuando yo empiezo a ver que había muchachos, con todo respeto, emo, que ellos estaban en depresión, pero me llegaban a la confra, eso empezó a dar una pasión en mí que yo dije, eso me impulsó a yo responderle a Dios con mayor fidelidad hasta el sol de hoy. Qué chulo, qué lindo. Las confras son fundamentales. Yes. De las confras han salido mucha gente. Mm. Pero tocaste un tema bien fundamental también, y es que de la manera que se puede ser más efectiva en el altar es cuando también podemos dejarnos disciplinar fuera del mismo. Correcto. O sea, correcto. La misma palabra nos habla, corrige, será más sabio. Déjate enseñar, será más sabio. Yes, yes. Y esa formación, cuando la aplicamos en el altar, es lo que te hace prevalecer y lo que Dios pone su gracia. Estamos la gracia bien. Está en las personas que están en el altar. No está, la gracia no está depositada en todas las personas que están en el altar. ¿Sabes? Yeah. Está depositada en aquellas que saben someterse en toda la área de su vida. Correcto. No solamente en el espiritual. Yes. Jamás. Vamos a hablar del ministerio. ¿Verdad? Porque tocaste lo de la familia pastoral, pero vamos ya mismo para allá. Vamos a hablar de cómo surge, ¿verdad? Esto, ¿pensaste en algún momento que tus letras, que lo que Grace Rodríguez escribía en su secreto, iba a llegar a sanar corazones en la intimidad de su habitación, en los carros, en grandes lugares, en estadios? Cuéntame, ¿cómo te sientes saber que...? Porque estamos claros que la gloria es de Dios, vamos, ¿verdad? Porque estamos claros en eso, pero ¿cómo lo tomas? ¿Cómo te sientes con eso? Yo no lo pedí ni lo soñé. Hay personas que dicen, yo soñé con esto y Dios me honró. Yo no lo soñé. Yo no lo soñé. Si te digo que lo soñé, te miento, no lo soñé. Pero aunque no lo soñé, yo sentía que Dios me estaba impulsando a algo que era más grande que yo. Era más fuerte que mi propia fuerza. Wow. Y el salmista decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Y hay asuntos que aunque yo no los quiero, no los entiendo, ahí Dios nos va a poner. Yes. Y nunca lo soñé, pero obedecí a Dios. Dios me, desde chica, desde muy niña. Inclusive mi mamá no podía tener hijos y profetas iban donde ella. Vas a concebir, es niña y será adoradora. Desde, es de antaño que viene este asunto. Uh-huh. Y cuando uno traza su vida en base a lo que Dios habló, hay cumplimiento sí o sí. No importa cuántas veces nos reventemos, como dice el buen puertorriqueño. No importa cuántas veces hayan asuntos que arreglar y manejar, el cumplimiento está. So, yo obedecí, empecé a escribir. Dios me dijo de escribir, yo empecé a escribir. Y lo hacía siempre en base a algo que Dios ministrara primero a mi corazón. Porque soy de las que cree que tú no puedes compartir lo que tú no vives. Yes. So, en base a lo que yo viví, el Espíritu ministraba y yo empecé a obedecer en escritura y poco a poco compartía hasta que Dios ha hecho lo que ha hecho. Lindo. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente.
Cuéntame, esa historia tú la has contado millones de veces, yeah. Pero no me la has contado nunca a mí. No, así que cuéntame, ¿cómo nace? Porque estamos hablando de que no lo vemos, pero lo sentimos. Yes. Cuéntame esa historia. Es por fe, no es por vista. So, yo estaba en un momento bastante complicado y escribí esta canción en mi trabajo. En ese entonces, yo estaba experimentando esas típicas semanas en donde tú no sientes a Dios. Uy, como dice Puerto Rico, cuando tú sientes que el cielo se te cierra, no hay voz de Dios, te arrodillas y sientes que no, la oración no pasa. No sé si me estoy explicando. Yes. Y si alguien se puede identificar, yo sé que sí. En esos días yo estaba. Y recuerdo que en el trabajo comencé a hablar con Dios. Gracias a Dios me dejaron sola en la oficina ese día. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón, porque Dios no se limita a lugares. Sí. Y habló a mi corazón allí, en la oficinita. Yo te puedo aceptar que yo estaba experimentando depresión en mi vida. Yo estaba muy triste, yo estaba muy confundida por cosas que... en donde Dios me hablaba una cosa, pero mi realidad gritaba otra. Y ahí comencé y escuché la voz del Espíritu Santo que habló a mi corazón, tranquilito, sublime, como Él sabía hacer. Uh-huh. Me dijo, agarra una servilleta y escribe. Y comencé a llorar instantáneamente y en aquella servilleta comencé a escribir, mis ojos no te ven, pero yo te siento. Y aquella desconexión que había por semanas, como hija de pastora, yo tocaba en la iglesia. Aquella desconexión que había en aquel trabajo, en aquel lugar, comenzó el Espíritu Santo a obrar en mi vida de una manera sobrenatural. Y yo soy bien cuidadosa porque sé que estamos en un tiempo en donde la gente exagera y quiere manipular las cosas para coger más rating, pero yo experimenté a Dios en aquel lugar. Yo escuché rugidos de león. Cuando yo empecé a escribir, el león está aquí y su rugido suena fuerte. Yo empecé a escuchar, yo entiendo lo que decían los profetas cuando decían carro de Israel y su gente. Aquí hay un reguero y yo no sé qué, pero aquí está pasando algo. Yo empecé a escuchar eso, yo estaba solo en la oficina, empecé a mirar para todas partes y yo dije, ¿qué es? Yo me estoy volviendo loca, ¿qué es esto? Y empecé a escuchar rugidos de león y ahí el Espíritu Santo comenzó a hablar, yo estoy peleando por ti, cálmate. Y el Espíritu Santo comenzó y ahí comencé a escribir esa parte. La parte de sé que estás aquí, que es como el puente de la canción, eso fue en mi casa, en mi piano, pero la parte primordial fue en ese lugar, en ese momento en donde yo me sentía lejos de Dios, pero Dios estaba más cerca de lo que yo pensaba. Lindo. Y vamos, el corazón sensible a la voz de Dios. Yes, yes. Porque no es lo mismo uno estar desconectado y no tener la sensibilidad de saber que hay uno que me llama, hay uno que se quiere comunicar conmigo, a que yo ser sensible al Espíritu y decir, aquí estoy, ¿sabes? Si tu Espíritu está presto, yo quiero estar presta también. Sí. Y qué lindo, porque si tú hubieras ignorado eso. Así es. ¿Sabes? ¿Qué pasa si tú hubieras ignorado el hecho de que el Espíritu te inquietaba? Tal vez Grace no iba a ser la Grace que hoy es, pero la obediencia, el uno estar presto. La obediencia lo cambia todo. La obediencia, yo digo que es desde la cosa sensible de escuchar la voz de Dios. Porque todo el mundo piensa que la obediencia solamente es de déjame hacer lo correcto en esto, dejarme guiar. No, pero ¿qué pasa cuando tengo que obedecer cuando Él habla? Y qué lindo, porque es una experiencia completamente única. Sí. ¿Verdad? Que sentiste y aún así es brutal. Déjame aquí expresarme. Vamos. Es brutal porque yo siento que cuando yo escucho la canción, es como si yo pudiera sentir lo que tú sentiste. Yeah. Y yo pienso que eso es lo que pasa a mucha gente. Yeah. Es como que la canción sale en un momento de la vida, en un momento de eso sale como que para que eso sale como para el medio del COVID, ¿verdad? Sí, 2021, si mi mente no me falla. Estamos hablando que estábamos saliendo de una oscuridad. Yeah. Y de repente está esta canción que todo el mundo se volvió loco, como que ¿quién es Grace? ¿Me entiendes? Pero al yo escucharla, yo podía sentir, like, yo estoy saliendo tal vez de un vacío, estoy tal vez encerrada en mi casa,
pero aún así puedo sentir cómo Dios dice presente. Yes, yes. Y pienso que no solamente es una canción de que la gente puede sentir algo lindo, sino que puede experimentar también lo que tú experimentaste. Total. Y no todas las canciones hacen eso. Sí, sí. Fue tan fuerte en el momento en el que yo estaba que un domingo yo estaba en la guitarra y yo paré el culto. Antes de que mami predicara, yo le dije, mami, yo necesito que la iglesia ore por mí porque no estoy bien. Porque yo como líder le enseño a mis jóvenes, si estás mal, dímelo. Nos sustentamos uno a otro porque no podemos solos. Uh-huh. Y a veces el orgullo, la prepotencia, como líderes, yo me lo tragué y dije, no, necesito oración. Uh-huh. Y cuando yo fui vulnerable con el pueblo, eso fue un domingo, un martes, Dios me entrega la canción. Nunca lo voy a olvidar. Bruto, es que yo siempre... La gente habla mucho de la vulnerabilidad de forma negativa y yo nunca la puedo mirar. No. Ciertamente tiene sus áreas negativas. Correcto. Pero correcto. La vulnerabilidad hace demasiado. Nos conecta al cielo, sí. No hay break. Y nos conecta a la gente también. Yes. Si te dejo, cuando hablaba de que eres accesible, es porque te muestras tal y cual eres. Yeah. Y esto no lo hace todos los líderes y toda la gente que está en el altar. Si yo veo a alguien que se me es imposible conectar con esa persona de manera emocional o de manera que yo sepa que pasaste por al lado y haces como que... Yeah. O sea, y sigues... o pasas por prepotencia, yo voy a decir, hey, va a ser inalcanzable. Ajá. Entonces, tal vez yo no voy a poder tener lo que ella tiene, porque hay mucha gente que anhela ser como tú, ¿ves? Sí. Que tú eres un ejemplo para ellos, yeah. ¿Verdad? Que estás diseñado para algo, no tenemos que ser como nadie. Dios tiene algo lindo para ti también, mm-hmm. que me estás escuchando. Mm-hmm. Puede entregarte las letras también de esa forma, definitivo. Puede ayudarte a manejar todo de la misma manera. Definitivo. Pero hay gente que sueña con tener cosas lindas, mm-hmm. que desconocen lo que Grace pasó para llegar hasta donde hoy sí, está. Sí. Vamos, porque alaban las victorias, ¿verdad? Pero es lindo cuando puedes conectar con la gente. Yeah. ¿Sabes? Ni siquiera te tienen que hablar, simplemente conectaste. Yes, ¿ves? Yes. Y esa parte es fundamental. vamos a hablar. Ah, espérate, yo tengo una pregunta aquí que esto no la puedo. ¿Cómo te has sentido? Porque, ¿sabes? Toda persona que tiene su carrera tiene pues, su equipo de trabajo y de una manera u otra manejan esa área. Pero, ¿cómo te sientes sabiendo? Porque tú es evidente, o sea, todo lo que ha pasado en tu vida es evidente de que no has sido tú, ¿ves? Entonces, ¿cómo te sientes teniendo a Dios como el promotor de tu carrera? Uf. El mayor galardón que alguien puede tener en su vida. El mayor de los regalos que alguien puede tener en su vida. Dios me ha enseñado que hay cosas que cuando es Él, no hay que tocar puerta, Él la abre. No hay que tocar puerta, Él la abre. Y Él te lleva, Él te lleva. En mi vida. Es que yo no quiero hablar tantísimo porque yo hablo un montón. Sí, háblame. Que yo como que he hablado este podcast más que nunca. Tengo ganas de llorar, ¿ves? Yo he llegado a lugares donde yo digo, ¿qué hago aquí? No lo merezco. Yo he llegado a lugares y terminando de ministrar me tengo que encerrar en el baño a llorar. Y le digo a Dios, Dios, ¿cómo? Yo no hice nada, yo no toqué puerta, ¿cómo estoy acá? Y Dios me ha enseñado que cuando nosotros nos ponemos en sus manos, en todas las áreas de nuestra vida, Él se encarga de abrir, Él se encarga de encaminarnos y de llevarnos a lo que nosotros no pensamos, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Él tiene preparadas para aquellos que le aman. Para Grace, no. Para Clarisa, no. Para aquellos que le aman. La clave está en amarle y deleitarnos en Él. Si hacemos eso, veremos a Dios en grandes maneras en nuestra vida. Qué lindo, qué lindo. Ser conforme al corazón de Dios no es que somos perfectos. Yeah, yeah. Es que reconocemos que en medio de nuestra vulnerabilidad Él se puede perfeccionar. Yeah. Yeah. Y es lo que hace que Él pueda... Le damos la accesibilidad. Sé tú, no quiero ser yo. ¿Ve? Así que, oye, no hay mejor promotor que Cristo. Yes, yes. ¿Okay?
Hay cosas que no tienes que forzar, hay cosas que no tienes que lanzarte a buscar. Ora, yeah. Y en la oración, Él abrirá. Y Él, yo he experimentado cómo Dios es el promotor de nuestra vida. Mm. Pero la entrevista no es mía, así que si quieres escuchar eso, nos tenemos que tomar un café o algo, ¿ok? Vamos, la familia pastoral. Bien. Yo soy hija de pastor. Mm. Así que puedo conectar, ¿verdad? Esa área contigo. Mi papá también no tomó un templo completamente hecho. Él tuvo todo el proceso de construirlo. ¿Qué para ti ha sido, aunque me has contado un poco, ¿verdad? ¿Qué para ti ha sido ser hija de pastora? Al principio, como les dije, no quería, porque sabía que conllevaba ciertos retos y sobre todo me tenía que mover de donde yo quería estar cómoda. Pero ahora mismo es la bendición más grande que yo he podido tener en toda mi vida. Mm. Ser hija de pastora es aprender hasta lo que uno se le olvida que se podía aprender. Música, en cuanto a la música, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la palabra, en cuanto a necesito que me cubras aquí, necesito que me cubras acá. So, es un crecimiento. ¿Te formas porque te formas? No hay break, no hay break. O sea, so, es una formación, un fundamento bien heavy. So, para mí, ser hija de pastora es una bendición, lo mejor que me ha pasado. Y tengo una pastora que cuando me habla como mamá, ella tiene ese balance, ¿me entiendes? Yo sé cuando estoy hablando con mami, yo sé cuando estoy hablando con la pastora. Y tengo una pastora que me canaliza. Porque después de este boom, las emociones, y ahora, ¿dónde voy? El éxito infla. A mí me gusta ser honesta. El que diga que llegar a postura no te mueve el piso, está mintiendo. Y los mentirosos no van. Sí. Y yo he tenido a mi mamá que me dice, Gray, tranquila, ¿ok? Me canaliza demasiado. So, ser hija de pastora es tener una cobertura bien exagerada. En oración, en regaños, en consejos, en todo lo que ustedes se pueden imaginar. En todo. Es una bendición. Sí. Es una bendición. Es retante, pero es una bendición. Total. Yo, como hija de pastor, he pasado muchísimas cosas terribles dentro del pastorado. ¿Qué es lo más difícil para ti como hija de pastor? ¿Lidiar con qué? ¡Wow! Que lo que se pueda hablar. Sí, no. Es que me pasaron tantas cosas por la cabeza. Una de las cosas más difíciles, yo me creo defensora de mi mamá un montón de veces y lo que le hacen a ella me duele a mí. Entonces, una de las cosas más difíciles que Dios me ha enseñado y mi mamá, yo amo a mi mamá. Mami, te amo, ¿oíste? Mi mamá me ha enseñado que hay que amar aunque duela. Hay que amar aunque no lo merezcan. Y eso es duro. Eso es duro. Una de las cosas más difíciles es tener la capacidad de entregarnos como familia pastoral aún sabiendo que en un par de meses lo que tú construiste te lo van a desbaratar. Eso es una de las cosas más difíciles. Lo que más a mí como hija de pastora me ha costado. Invertir en personas. Hello. Oye. Invertir en personas que yo sé que van a pisotear todo lo que invertí. Eso es lo más difícil como hija de pastora que hemos tenido que ver. Pero uno crece a través de eso. Uno aprende, el discernimiento se activa y Dios nos va mostrando las áreas positivas de todo este revolú. Ustedes me entienden, sí, ¿verdad? Sí, I got you. I got you. Aunque es difícil, eso forma a uno también. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Sí. Definitivamente. Es una etapa crucial porque nosotros como familia pastoral, ¿sabes? Damos todo. Lo que tienes y lo que no. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes? Y lo das todo, lo entregas todo y, como dices, está así, es como un frasco. Y no funciona.
Y tú, like, pero me costó toda la noche construirlo para ti. Sí. ¿Sabes? Que es doloroso. Es doloroso. Pero qué lindo que en medio de todo eso, cuando somos sensibles, volvemos, sensibles a la voz de Dios, podemos identificar que ese episodio ni siquiera era para hacernos caer, sino para formarnos. Yes. Yeah. Entonces, si tenemos esa capacidad, entonces crecemos. Si no la tenemos, así es. Entregamos el pastorado. Sí, definitivo. Definitivo. Vamos para preguntas random. Vamos ya. De estas que solamente tú hablas y yo escucho. Vamos. ¿Cuál es la historia favorita de Grace Rodríguez? En estos últimos meses, Isaías capítulo 6. Cuéntame. Cuando Dios llama a Isaías, dice que Isaías tiene una visión y dice, cuando el rey Usías muere, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y él relata diciendo, y sus faldas cubrían el templo. Y habían serafines que decían, santo, santo, santo. La tierra está llena de su gloria. Isaías comienza a relatar diciendo, ay de mí, que soy impuro de labio. Ay de mí, que habito en tierra impura. Pero aún así, han visto mis ojos al rey. Qué lindo. Y dice que uno de los serafines tomó carbón encendido, se lo puso en la boca. Ah, y le dice, tan pronto este carbón tocó tu boca, fue limpio tu pecado y fue perdonada tu culpa. Qué lindo. Jamal. Eso a mí me mata porque la santidad de Dios, la gente le tiene miedo a la santidad. Yep. Y la santidad te limpia, te purifica y te lleva a lo que Dios quiere. Después de que ese carbón encendido le llega a la boca a Isaías, hay una pregunta que surge. ¿A quién enviaré? Entonces estoy ready para decir, esme aquí, envíame a mí. Y esta generación brinca proceso. ¿Predicamos? ¡Ay! ¡Ay, sí, llévame! Brincamos proceso, brincamos proceso. Y hay tiempos de santificación necesario. Y lo que me amo de esta historia es que Isaías no solo vio una visión, no solo tuvo la experiencia de ver algo, a él lo tocaron. Hace falta que Dios toque nuestra simiente, nuestras malas mañas, hello, nuestras malas costumbres, esa área que nos gusta mentir, hello, esa área que nos gusta estar desacatado, como dicen mis amigos de RD. ¿Me están entendiendo, gente? O sea, hay que darle break al Espíritu Santo para que nos santifique. Yo me acuerdo que un día yo estaba, Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Yo iba a predicar y yo, muéstrame tu gloria, Dios, por favor. Y recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, antes de mostrarte mi gloria, yo te quiero enseñar tu condición. Y había una penca de raíz de amargura que yo tenía, que yo la tuve que resolver. Por eso me gusta Isaías, porque antes de usarlo, lo santificaron. Come on. Por eso me gusta Isaías capítulo 6. Bello. ¿Qué le dirías a alguien que no cree en lo que Dios depositó en él? ¿Qué le diría a alguien que no cree en lo que Dios depositó en él? Ay, papá. Que la mayor audiencia y el mayor... ¿Cómo se llama esto? El mayor... Me fue la palabra... Apoyo, ahí estamos. El mayor apoyo ya lo tiene, que es el del cielo. Y que si tiene ese, lo demás es secundario. Que crean lo que Dios le habló, porque Dios no es un mentiroso. Lo ha demostrado a raíz de los tiempos. Dios es un Dios de pacto. Y que trabaje en lo que Dios lo está mandando a hacer. Porque recibir voz de Dios y no accionar a eso, nos dejará en la nada. La fe sin obras muerta. Correcto. Correcto. ¿Qué para Grace es el avivamiento? Avivamiento para mí es unidad, es amor, es presencia del Espíritu Santo, más allá de brincos y lengua, es arrepentimiento, es humillación. Eso para mí es avivamiento, es salvación. Bello. ¿Cuál es la diferencia para ti de cantar por cantar y cantar con conciencia? Cuando cantamos por cantar, todos hemos estado en esa. Uno a veces se le pega una canción y no es. Pero cuando cantamos por cantar, pues uno simplemente está experimentando un momento chulo de adoración, un momento lindo.
qué lindo, wow, la música, los tonos. Pero cuando cantamos con conciencia, estamos abriéndole puertas a Dios para que a través de ese tiempo de adoración y de cántico, el Espíritu Santo te ministre, te cambie y te transforme. Bello. Yeah. Uy, fuera, sí. ¿Cómo dice? Esta pregunta nosotros la veníamos hablando. Y ellos no tenían idea de que ya las preguntas estaban hechas. Y veníamos hablando de este tema y lloramos por el camino y nos secamos las lágrimas. Y fue un momento lindo. ¿Qué sientes cuando te hablan de la venida de Cristo? Uy, gozo. Es nuestro hogar. El apóstol Pablo decía, pongan la mirada en las cosas de arriba, las de aquí van a perecer. Yo siento gozo, siento alegría. Es nuestro hogar, es nuestro hogar. Ahí vamos, es nuestra alegría. Yes. Yo le he dicho a Dios, ven ya, Jesús, haz los asuntos tuyos y ven ya, rescátanos. Sí. Aquí perecemos, aquí cuesta el asunto, pero hay un lugar donde hay gozo, alegría. Eso es... Sí, no, definitivamente. La mayor de las metas. Qué lindo. Y Dios es... Yo siento que hay un aceleramiento tan grande en muchas cosas. Como que yo siento... Eso es lo que veníamos hablando porque estamos... Qué lindo. Sabemos que ahí está pasando algo fuerte en Israel. Ya. ¿Ve? Israel es la casa de Dios, de Jesús, ¿sabes? Es la casa donde se formó. Entonces yo decía, ¿cómo te sientes? Porque si tocan tu casa, tú vas a sentirte destruida, están tocando los míos. Pero saber que el lugar donde Él se formó, el lugar donde Él hizo historia, ¿sabes? Donde se formó lo que hoy nosotros vivimos, ¿sabes? Están impactándola. Acho, tira el piso a cualquiera a llorar. Sí, duele. Y está, que venga ya. Ven ya, papá, por favor. Sí. Y es gozoso. Y uno llora de alegría. Porque vale la pena, ¿sabes? Servir a Cristo vale la pena. Es duro, claro. Sí. Pero, ¿qué recompensa? Total. ¿Qué recompensa? Dije que no iba a hablar y seguí hablando. ¿Cómo dice Puerto Rico? Ok, estamos terminando. Vamos para el momento ready. Usted no está ready para lo que va a pasar. Tres consejos. Tres consejos para ir finalizando. Tres consejos que le darías a nuestra juventud. Esa es tu cámara. Vamos allá. Toda tuya. Número uno. Rodéate de gente que te acerque a Dios. Corta con amistades que te están desviando de su voluntad. Número dos, ora. Lee la Biblia. Córtale al Netflix, dale más tiempo a Dios, porque vas a crecer espiritualmente. Y número tres, pero no menos importante, aunque te falte el deseo, que nunca te falte la disposición. Hay días donde no vamos a tener ganas. Pero si hay disposición, aunque sea castrado, uno lo hace. Y Dios mira el corazón contrito y humillado. Así que ahí está. Chévere. ¿Qué tal si cantamos una cancioncita? Vamos allá. ¿Yes? Vamos. Dale, let's go. Pendiente ahí. Aleluya. Oh, te necesito. Te necesito. Yo te voy a adorar porque tú mereces mi alabanza desde lo profundo de mi alma. A ti me entrego, aquí me quedaré donde tu poder me hace fuerte. No me sueltes, ven que quiero verte. Te necesito. Y yo te voy a adorar porque tú mereces mi alabanza desde lo profundo de mi alma. A ti me entrego y aquí me quedaré donde tu poder me hace fuerte. No me sueltes, ven que quiero verte. Te necesito. Yo te necesito, Dios. Aleluya. Más que el aire que respiro, Dios.
aleluya. Yo te necesito, sin ti estoy perdida. Yo te necesito y yo te voy a adorar, oye, porque tú mereces mi alabanza desde lo profundo de mi alma. A ti me entrego, aquí me quedaré, donde tu poder me hace fuerte. No me sueltes, ven que quiero verte. Te necesito conmigo, conmigo. Te necesito conmigo. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Te necesito, Dios, te necesito. Cuando las cosas no van bien, te necesito, te necesito, Dios, conmigo, conmigo, conmigo. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Oye, tócame, lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Oh, mis ojos. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te ciega. Estás aquí, no son cosas de mi me. Aleluya, tócame, lléname. El león está aquí, el león está aquí. Su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. Nadie puede detenerle. Sé que estás aquí, yo lo sé, dispuesto a abrazarme. Yo te invito a declararlo, no me dejas ir. Él es un buen padre. Sé que estás aquí, aleluya, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir. Él es un buen padre. Sé que estás aquí, aleluya, dispuesto a abrazarme. No me dejas ir, porque tú eres bueno, Dios, aleluya. Hey, sé que estás aquí, yo lo sé, yo lo sé. Ah, yo lo sé, yo lo sé. Eres un buen padre, mis ojos. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame, lléname. Aleluya. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerle. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Nadie detiene tu plan, Señor. Por más dura que sea la situación, nadie te detiene, Dios. Ah, aunque yo dude, aleluya, tú siempre serás fiel, Señor. Aunque yo fracase, tú me volverás a levantar. Por eso yo te quiero adorar, aleluya, te quiero adorar.
porque aunque yo te sea infiel, tú permaneces siendo fiel y te doy gloria a Dios por no abandonarme. Aleluya. Gracias por ir detrás de mí. Gracias por ir detrás de mí, aunque no lo merezco. Aunque no lo merezco. Aunque no lo merezco. Eres bueno, Dios. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Aleluya al Rey. Qué lindo Dios. Qué lindo Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta oportunidad. Gracias, Grace. Gracias, Jessica. A ti que estás viendo ahí, gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que tanto la conversación como este momento de adoración sea de mucha edificación para tu vida, como lo fue para el nuestro. Salimos llenos de aquí y queremos que tú de este video también salgas lleno. Así que recuerda conseguir a Grace en las plataformas todas las digitales como Grace Rodríguez. Consigue su música, consume su música, ¿ok? Y recuerda suscribirte a nuestro canal Claritza Soto TV en YouTube y Spotify. Queremos ser parte de tu vida, pero también que tú seas parte de nuestra. Como siempre decimos, si Dios fue capaz de hacerlo con nosotros, hay esperanza para ti y lo hará contigo. Así que, como dice Puerto Rico, un aplauso. ¡Aplausos!